el Elder Flores nos hizo saber que venía la misión de Tuxtla y a los presidentes de estacas se les pidió que recolectaran en sus estacas con los hermanos chamarras, suéteres, para poder donar para la sesión de FESWAY de Tuxtla. De coordinación norte y sur. De sí, los dos consejos de coordinación. Sí, en realidad son un poquito más de 1,000, pero solamente contabilizamos las chamarras, pero hay chalecos, hay suéteres, hay bufandas. Gorritos. Es el apoyo de los hermanos, es el servicio de los hermanos. Nosotros solamente hicimos la parte de recolectar. Mi familia separaron por tallas y todo esto, pero la verdad es la generosidad de los hermanos de Puebla y el amor que tienen hacia la obra y hacia los jóvenes. Pues con mucho cariño lo hacemos para ellos. Siempre es un privilegio poder ayudarles de alguna manera. Nos hizo recordar el valor de cuidarlos, de que haya líderes que se preocupen por ellos. Ellos reciben muchos ataques en su juventud y debemos saber muchos amigos, líderes que les apoyen. Ellos están listos, son jóvenes especiales. Y necesitan sentir que confían en alguien, que hay alguien en quien pueden confiar. Tanto nuestro profeta como los líderes se están preocupando porque nuestra juventud se prepare, sobre todo eso, que pueda estar preparada con un testimonio firme y con el deseo de servir al Señor en un futuro. Testificamos del valor de este programa, testificamos del valor de invertir el tiempo con los jóvenes, a los obispados principalmente, que vale la pena invertir en esos jóvenes que son nuestro futuro, son el futuro de nuestra iglesia, de nuestros líderes. Entonces, testificamos del valor de esto y ha sido un privilegio poder ser parte de este programa. Mi testimonio es afirmar, reafirmar que los jóvenes son una prioridad para el Señor y deben ser una prioridad para nosotros y para las familias. Desde que me invitaron, para mí ha sido muy especial. La verdad es que nunca pensé participar en una actividad como esta, pero sé que este tipo de actividades son planeadas por Dios y que Dios elige a esos líderes que se van a entregar, que van a dar su mejor esfuerzo, que van a buscar lo mejor para los jóvenes y que están pensando en ellos. Y en cada paso, en cada decisión, ahí está la mano del Señor. Tenemos dos hijos y también agradecemos por estas experiencias y por estas actividades que hoy más que nunca los jóvenes necesitan. Y esto pues se los comparto en el nombre de Cristo. Amén. Yo sé que estos programas son preparados por nuestro Salvador Jesucristo.
son dirigidos por Él. Y yo sé que lo hace porque Él tiene mucho amor por todos nosotros. Él quiere que sus jóvenes puedan tener la preparación suficiente para su vida, porque nuestro Salvador ya hizo la parte más difícil, que es la expiación. Y ahora Él está haciendo estos programas para que los jóvenes puedan tener un testimonio de su Evangelio. Yo sé que así es y lo comparto en nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. FSY es el programa para los jóvenes en esta nueva dispensación. Agradezco mucho que ahora tantos jóvenes, escuchamos 17 mil jóvenes participando en estos programas. En verdad, no cabe duda que nuestro Señor Jesucristo está preparando a través de estos programas a sus jóvenes para que ellos puedan liderar la iglesia que Él espera recibir cuando esté aquí con nosotros. Lo digo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, pues un testimonio sobre este programa es que es un programa inspirado, es un programa para nuestros tiempos, es un programa que atiende de una manera muy particular y específica las dificultades que están enfrentando los jóvenes, la adaptabilidad que tiene este programa, ¿verdad?, para poder servir mejor y ministrar a las necesidades de esos jóvenes es increíble, y más cuando los líderes y los que planean se dejan guiar por la inspiración del Espíritu, es entonces cuando todo conecta y se puede llegar a bendecir la vida de los jóvenes. Ese programa es más, no sé, es el momento perfecto en las vidas de los jóvenes participar de un programa así. Que tengan esas experiencias con otros jóvenes que están enfrentando las mismas o los mismos desafíos y obstáculos. Y programas como ese de FSY les ayuda a entender que no están solos, que hay otros que les entienden, que comparten las mismas normas y metas, que también pueden llegar a conocer a Dios mejor por medio de las clases, por las actividades. Todo tiene un propósito para que ellos fortalezcan sus testimonios. Y yo tengo testimonio que esos programas sí les ayuda, sí cumple con ese propósito. Y es así porque están inspirados por Dios, los líderes están inspirados, reciben revelación y es por eso que esos programas sí tienen mucho éxito. Para mí este es un programa inspirado por Dios en mentes de hijos dispuestos a seguir su ejemplo. Esta es la oportunidad que Dios ha creado para sus hijos jóvenes de conocer lo que Él canta, se divierte, se regocija en sus talentos, juega y que es un Dios divertido, que no es un Dios ausente ni tampoco es un Dios que está desinteresado de sus necesidades. Pude ser testigo de cómo a través de su Santo Espíritu tocó el corazón de cada uno en la porción que necesitaba para dar una respuesta a sus oraciones. Hoy yo tengo un testimonio de que Él contestó la oración de uno a uno a través de sus siervos que con todo su corazón hoy depositaron su confianza en Él y le permitieron que Dios manifestara su amor por ellos y los jóvenes confiaran en Jehová, su Dios. Realmente compruebo cada vez que tengo la oportunidad de participar, ya sea directa o indirectamente, de este programa, en que es inspirado por Dios, en que los líderes tienen revelación directa con Dios para saber entender las necesidades de los jóvenes. Mis hijos han participado en esta actividad y ellos salen fortalecidos, salen animados, salen inspirados. Ahora es tarea de nosotros el que ese espíritu se mantenga y continúe en ellos. Pero sé sin duda en mi corazón que el Señor está aquí presente, que estuvo presente en cada clase y en cada actividad que los jóvenes tienen, porque ellos pueden aprender, pueden desarrollarse, pueden sentir su amor, pueden sentir amor por los demás, pueden conocer nuevos jóvenes. Y realmente mi testimonio está
en que esto es verdad, en que Dios vive y en que Él está aquí presente. Este es un programa divinamente señalado para guiar a los jóvenes, para enseñarles de las cosas correctas que hacen eco en la eternidad. Ellos necesitan hoy en día, más que en ningún otro tiempo, una forma de aprender a hacer lo correcto, aprender a modelar su vida de acuerdo a la vida del Señor. Hay tanta influencia externa que requieren de tener información, y este programa, como mencioné divinamente señalado, les permite adquirir esta fuente de recursos, esta agua viva en la vida práctica, en la vida de ellos, día con día. El FSWIFE es un programa que tiene un impacto múltiple, y me refiero a que impacta en la vida del joven para el cual está diseñado, pero hay jóvenes adultos que participan y son impactados. Ellos atienden a la juventud, pero ellos mismos fortalecen su vida, su visión, fortalecen su testimonio. Hay matrimonios involucrados en el programa, y estos matrimonios también tienen un impacto positivo en sus vidas al estar sirviendo. Realmente es un programa que tiene una repercusión en muchos ámbitos, y tiene la habilidad de atraer al Espíritu del Señor a la vida de muchas, muchas familias. El FSWIFE tiene... Yo tengo un testimonio fuerte sobre el FSWIFE. ¿Por qué? Porque yo he participado de él, he estado viendo a los jóvenes, he estado viendo a los adultos, a los matrimonios, a los que participan en este programa, y cada uno de nosotros que somos tocados por el programa, somos convertidos, no solamente al programa, sino somos convertidos para tener la certeza y la seguridad de que Dios guía esta iglesia, de que Dios guía a sus hijos y está sumamente interesado en que en estos días complicados que vive el mundo, tengamos herramientas que faciliten el camino, el andar por esta vida de probación, y este es un programa que facilita eso. Cómo el ejercicio físico puede ayudarles si se preparan desde antes, si pueden salir a caminar, si pueden hacer ejercicio continuamente, si pueden subir y bajar escaleras, este tipo de cosas, o prepararse con bicicleta, de manera que su cuerpo puedan preparar su cuerpo para estar listos físicamente, así como la alimentación, así, el comer sanamente, ¿qué más? Bueno, hablamos de los otros tres aspectos, que es la preparación económica, que ellos puedan ahorrar, puedan trabajar, puedan ahorrar, puedan ajustarse a un presupuesto, que esto va a ayudarles evidentemente en la misión. También hablamos acerca de la preparación emocional, el buscar ser resilientes en todas las cosas, el poder establecer o hacer cosas que antes no hacían, y esto les permita desarrollar una capacidad mayor de adaptación. Y también hablamos acerca de la preparación espiritual, cómo prepararse desde hoy, leyendo las Escrituras, particularmente el Libro de Mormón, asistiendo a seminario, cumpliendo con sus convenios, puede ayudarles a espiritualmente estar a la altura de un llamamiento tan sagrado como representar a Jesucristo y su iglesia. A que realmente Cristo les pueda ayudar para que ellos puedan ser valientes. Muchos están con temores aún de salir a una misión, y ellos deben de confiar en que el Salvador les va a ayudar, y les va a ayudar en todos estos aspectos. Cada uno es diferente, así que cada uno tiene un desafío diferente, pero pueden acudir a Jehová y Él les va a ayudar. Sí, yo pienso que el mejor consejo que podemos darles en esta ocasión, particularmente a los jóvenes, a las señoritas del Consejo de Coordinación de Tuxtla, todo Chiapas, es no olviden quiénes son y a qué tienen derecho. Son hijos de Dios,
tienen derecho a que un Dios los cuide, los proteja, los bendiga, les ayude. Confíen en Jehová. Si ustedes confían en Jehová, pueden hacerlo absolutamente todo. Jesucristo es el Señor, es nuestro Salvador. Él peleará nuestras batallas, Él peleará sus batallas. Y entonces ustedes podrán lograr hacer todo lo que Dios ha planeado que sea sus vidas. En lo particular creo que fue un día muy, muy especial, lleno del espíritu, con los jóvenes que tienen mucha energía, muchas ganas de hacer cosas nuevas, de entender, de preguntar, de comprender, e incluso los que no han querido como tal vez interactuar mucho, pues ya están comenzando a tener esta manera de querer preguntar, de hablar. Y bueno, la parte más enriquecedora fue que pudimos estar cercanos a ellos, que pudimos responder esas preguntas, que pudimos darles a lo mejor un nuevo horizonte, un nuevo panorama ante lo que nos preguntaban. Estábamos planeando nuestra actividad y yo pensaba, ¿cómo les vamos a transmitir el conocimiento? Me voy súper contento, muy entusiasmado, creo que salí más contento yo que ellos. Ha sido una hermosa experiencia, no había nunca participado en el EFI como ponente y me siento contento, entusiasmado. Vi a los jóvenes con tanta alegría, con tanta intención de querer aprender. Entonces, pero creo que el que aprendió más fui yo y es una hermosa experiencia para los muchachos. Bueno, mi testimonio es de fe, de esperanza. No pensé que fueran 700 jóvenes, me voy tan contento, repito, sabiendo que estos jóvenes son el presente, ya no el futuro de la iglesia, el presente, lleno de esperanza, repito, con un testimonio más grande, con el sentimiento de apoyarles, de guiarles y sabiendo que esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. Gracias. Para mí fue un privilegio poder estar aquí. Pudimos ver a los jóvenes tan preparados, con un sentimiento de obediencia hacia sus líderes, con un sentimiento de amor hacia la obra del Señor, y fue un privilegio poder estar con ellos, escucharlos, sentir su espíritu, sentir cómo ellos desean progresar y desean aprender. La juventud de estos días necesita un programa como este, y el día de hoy tuvimos una gran experiencia al compartir una clase con ellos. Pudimos sentir el espíritu,
sentimos que el Señor es el que les hablaba a ellos. Y bueno, nos escogió en esta ocasión a nosotros para poder dirigir la palabra a ellos. Fue maravilloso poder ver la luz que cada rostro de los jóvenes desprendía el día de hoy en la clase. Pues a mí me gustó mucho dar clases a los jóvenes. Me confirmó que el mundo está equivocado en cómo describen a los jóvenes de hoy. Yo vi jóvenes muy, muy preparados, con muchos deseos de servir, de conocer a Dios de una manera más profundo. Veo jóvenes y vi jóvenes en las clases que tienen testimonios que aman a Dios. Y me dio mucho gusto poder compartir eso. Y lo que más me impactó fue dando la clase, cómo Dios me confirmó a mí que los conocía a ellos personalmente. Aunque yo no conocía todos sus nombres, Dios me dijo, yo lo conozco. Y cuando veía los rostros de ellos en sus ojos, me dijo, lo conozco, la conozco, es mi hija, es mi hijo, háblale de eso. Entonces eso me confirma que Dios nos ama, nos conoce personalmente, que somos sus hijos. Sí. Para mí fue un gusto enorme poder tener este tiempo con los jóvenes. Más que enseñarles, es aprender junto con ellos y ser guiados por el Espíritu. Varios, desde que supimos que veníamos a enseñar, mi esposa y yo habíamos estado platicando y orando al respecto sobre qué enseñar y qué decir. Y se nos confirmó el hecho de que teníamos que enseñar sobre su identidad divina, que ellos eran hijos e hijas de Dios. Y pude ver igual jóvenes entusiastas, jóvenes que buscan y aman a Dios y están abiertos también a ser instruidos y a ser guiados por medio de sus líderes. Fue una experiencia muy especial. Y creo que todo empezó en la mañana, que tuvimos la pequeña reunión antes. Y pudimos escuchar, o pude escuchar las actividades que tuvieron los jóvenes antes de participar en esta semana de EFI. Y me conmovió muchísimo el amor que ellos sienten por los hijos de Dios. Y las actividades en las que pusieron empeño, pusieron tiempo, ánimo y amor para poder servir a los demás. Quiero resaltar la misericordia de Cristo como nuestro Salvador. Quiero resaltar el poder de su expiación. Quiero resaltar su amor infinito por nosotros. Y hoy fui testigo de esa misericordia, de cómo Él quería contestar la oración de cada uno de ellos en su propio idioma, dialecto, lengua, manera, y lo hizo por una simple, sencilla razón, porque nos ama. Y este no es para mí un solo programa, sino es la oportunidad que Él ha dado para mostrar que Él vive. Y ese es mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Vi muchos ojos limpios, unas manos limpias, su mirada transparente, jóvenes extraordinarios que tienen el deseo de hacer lo correcto, de tener instrucción, de tener revelación de las cosas sagradas, de las cosas importantes en la vida de cada uno de ellos. Confiad en Jehová es especial porque hay que aprender a conocerlo. La manera de conocerlo, en mi experiencia o en mi apreciación, tiene que ver en la forma en que nos relacionamos con Él a través del Espíritu Santo. El aprender a reconocerlo y saber cómo Él nos enseña, cómo Él nos educa, cómo nos ministra, es un aprendizaje de toda la vida. Así que confiar en Jehová es seguro, trae confort, trae fortaleza a la vida de los jóvenes, a la vida de quien expresa este deseo y esta voluntad de confiar en Él. Bueno, mira, la verdad es que la charla que mantuvimos con los jóvenes es muy especial. Hablar de Cristo, hablar de su misión,
tiene un impacto especial en la vida de los jóvenes. Cuando ellos identifican cuánto les ama Dios y lo que Él ha hecho por ellos, su vida cambia, su visión se incrementa con este conocimiento. Bueno, confiad en Jehová es el camino más seguro por el que uno puede transitar. No importa en qué iglesia asista, no importa en qué crea, si cree en Jehová y confía en Él, Él enderezará el camino, Él nos llevará por los pastos más nutridos, nos llevará por los caminos más seguros. Entonces, no hay una manera mejor de salvaguardar a las personas y a las familias que confiando en Jehová, en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Fue maravilloso, hemos tenido muchas experiencias muy hermosas. Hemos visto a tantos jóvenes en este FESWAY en el que ellos siempre están muy animosos, han estado muy participativos también y muy interesados en, obviamente, la obra misional, que es hemos estado hablando de cómo pueden prepararse para partir a una misión. Entonces, hemos estado muy, muy contentos con ello. Y la experiencia ha sido extraordinaria. Ellos han estado muy atentos, un muy buen espíritu. Y bueno, siempre podemos conectar. El FESWAY es un gran semillero de misioneros, de misioneras. Así es que ha sido una experiencia particularmente hermosa en el FESWAY de Tuxtla. Nuestro tema es, o fue, quiero ser un misionero ya. Y hablamos acerca de cómo ellos pueden prepararse en cuatro aspectos ahorita para poder servir más fielmente una misión y que al llegar al campo misional sea mucho más simple el que ellos puedan enseñar y ellos puedan adaptarse a la vida misional. Y hablamos de cuatro asuntos en particular. Ellos necesitan mucho apoyo y creo que lo que hoy vivimos con ellos fue algo bueno tanto para ellos como para nosotros. Yo sentí mucho su afecto en el aspecto de que tenían preguntas y su entusiasmo pues nos ayuda más a querer participar con ellos y a poderles nutrir espiritualmente. ¿Cómo lo hicieron los doctores que están ahí atrás, los consejeros, los coordinadores, los auxiliares, el staff, los hermanos de logística? ¿Cómo lo hicieron, jóvenes? ¡Muy bien! De esta hermosa sesión, nuestros testimonios se han fortalecido. En este tiempo, nuestra mayor responsabilidad como padres y líderes es ayudarles a ustedes a estar más cerca de nuestro Salvador Jesucristo. Hay cosas pequeñas y sencillas que podemos hacer en nuestros hogares. Son tan pequeñas y sencillas de hacer como pequeñas y sencillas de no hacer. La gran diferencia es leer las Escrituras, guardar los mandamientos. Y yo sé en mi corazón que de manera particular en esta sesión aprendimos a confiar más en Jehová nuestro Dios. Y aprendimos a hacer la oración de rodillas cuando más lo necesitábamos. Y vimos el poder de las bendiciones del sacerdocio que pueden producir un efecto de paz y tranquilidad en nuestras vidas. Me llevo en mi corazón un sagrado momento donde pude orar junto a ustedes en algunas cabañas para pedir que los cielos, para pedirle a los cielos que nuestros hermanos que resentían de alguna forma la montaña, los incrementos del tiempo o el frío, los malestares del viaje, el cambio en la alimentación y el ver la manera en que podíamos dirigir nuestra petición a los cielos, fortaleció mi testimonio. Al verles abrazar a un joven de una pequeña comunidad y que tiene el deseo de seguir al Señor por sobre todas las cosas, a pesar de sus dificultades, de sus carencias,
al verles nacer de nuevo como influencers llenos de poder, al decidir cientos de ustedes servir una misión. Todos somos testigos del cambio que genera en nuestras vidas esta semana. Nos fortalece para decidir desaprender las cosas que no necesitamos, para aprender las cosas que el Señor nos está revelando y para reaprender las cosas que sabíamos y hemos olvidado. Por medio de esto recibiremos un cambio de actitud, de hábitos. Yo les agradezco, confío, espero que nos sintamos agradecidos por ser parte de un proceso de arrepentimiento. Muchos ganamos más amigos. Hoy tenemos un sentimiento más fuerte de pertenencia a la Iglesia de Jesucristo. En este año comienza el tiempo de México. Veremos la creación de estacas, veremos fortalecer quórumes, pero sobre todo tenemos que llevar las verdades y principios sencillos que hoy hemos aprendido a nuestros hogares. Porque la función principal de la Iglesia de Jesucristo es fortalecer el hogar y nosotros proporcionar la ayuda. Por tanto, invito a los padres, jóvenes y líderes a que nos elevemos al tiempo que hoy vivimos y vayamos juntos a ministrar a nuestros hijos, quienes hoy están reunidos, y a los que no pudieron venir aquí. Vayamos e invitemos a todos a venir a Cristo. Acompañémosles con amor y paciencia en su camino de obtener y recibir las ordenanzas de salvación y exaltación que necesitan. Permanezcamos juntos con ellos en la senda de los convenios y así labremos todos nuestra vida eterna. Jóvenes, dos sentimientos. Número uno, les amamos. Número dos, les necesitamos. Confiar en Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia es el lema que hemos aprendido en esta sesión. Les prometo que Él les acompañará en sus caminos y enderezará sus veredas. Sé que Cristo vive, sé que Cristo vive y que Él tiene un profundo cariño por ustedes, que Él ha preparado la vía por medio de nuestra presidencia de área y los líderes locales de la iglesia para que en esta semana nacieran influencers, gentes que tienen la capacidad de pensar y de influir en otros, que puedan ayudar a cambiar el rumbo de sus vidas y las vidas de otros, y que den a conocer que Cristo es el camino y que esta es su iglesia. Les bendigo por medio del sacerdocio de Dios para que Él enderece sus caminos, aplane sus veredas y ustedes puedan realizar los convenios y ordenanzas salvadoras, que puedan tener siempre en la vista el Santo Templo, y les bendigo para que sean felices en sus mentes, en sus corazones y para que reciban toda la ayuda que ustedes pidan y necesitan desde los cielos. Les amamos y les compartimos este programa y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi experiencia en el FCIE, la verdad, venía con algunas dudas de qué será. En el camión venía yo pensando en con quién me tocará, si me tocará con algunos de mis compañeros de la iglesia, de mi barrio. Pero en realidad yo quería que me tocara con uno de ellos. En realidad no me tocó con nadie de ellos. Pero créanme que es la mejor felicidad que he tenido durante este tiempo que he venido aquí en el FCIE. Y las personas que me ha tocado son muy, muy amables, muy, muy, muy buenas. Y me han dado un mejor pensamiento y un mejor conocimiento de las personas. Estando aquí he fortalecido mi conocimiento y he aprendido a valorar las cosas del Evangelio y poderlas disfrutarlas y sentirme mejor conmigo mismo, ya que a veces uno viene angustiado o preocupado por algunas cosas y estando acá uno se siente mejor y protegido. Pues realmente puedo decir que al estar en FSY puedo tocar el cielo, aprender a reconocer la voz del Espíritu, disfrutar de todo lo que gozamos, poder realmente llevármelo a casa y actuar de conformidad a lo que sé que puedo llegar a ser, que es una hija de Dios con un potencial divino
y un destino eterno. Me siento más cerca de mi Padre Celestial, me siento renovada y me siento con mucho ánimo de poder cumplir todas las promesas que el Padre nos ha prometido a nosotros, agradecida por esta oportunidad y bendición que se nos da, que no sabíamos que íbamos a poder tener, ya que no es algo común, pero agradezco con todo mi corazón todos los esfuerzos que se hicieron para que nosotros como jóvenes de Chiapas podamos disfrutar de estar en el Guarda y de esta maravillosa experiencia que es FSY. Sin duda, los buenos mensajes en todo momento, la inspiración que nos dan y especialmente el hermoso espíritu que nos han hecho sentir y que en cada mensaje he podido encontrar respuestas a mis preguntas y a cada una de las dudas o inquietudes con las que yo venía. Esta sin duda ha sido una gran bendición el poder estar aquí y conocer muchas personas que a pesar de que podemos pasar por pruebas o dificultades y a veces podemos sentir que Él no está, realmente Él está ahí a través de las personas, a través de su espíritu y de cada una de las experiencias. Él siempre busca la forma de ayudarnos, pero claramente también debemos hacer nosotros nuestra parte buscándolo. Y el Señor siempre está dispuesto a escucharnos, a perdonarnos y a ayudarnos y salir de donde estamos. Mi sentimiento ha sido sumamente felicidad, paz, alegría y sobre todo pienso que me ha acercado más al Señor y eso es una de las cosas que el FSY es como el propósito que tiene y es algo que a mí me gustó mucho. En las clases he sentido mucho su espíritu, he llorado mucho. Muy feliz y contento por conocer nuevos compañeros, nuevos jóvenes. Yo al principio tenía miedo que nos rechazaran por el físico o algo parecido, pero no, al contrario. He aprendido que en vez de alejarnos, acercarnos a uno al otro y querernos como hermanos que somos. Cada uno de los jóvenes pasamos desafíos y esos desafíos a veces nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos como que nadie nos comprende. Pero ahora que he estado con muchísimos jóvenes de mi edad, he comprendido que no estamos solos, que nos tenemos a nosotros mismos, que nos tenemos como amigos y que tenemos al Señor para que nos ayude en cualquier dificultad. Y pienso que este FSY y todos los FSYs son hermosos a su manera porque nos hacen sentir especiales y nos hacen recordar que somos hijos de Dios. Pues conocer gentes nuevas, ¿no? Así haciendo amistad, nuevos amigos. He aprendido que tengo que mejorar mis defectos, mis errores, mis pecados, porque sé muy bien que aquí en el mundo nadie es perfecto, pero si uno seguimos a nuestro Señor, tal vez lo seremos y todo eso. Y mi meta es seguir nuestras metas para lograr algo y ser el perfecto hijo de nuestro Jesucristo. Pero sobre todo, creo que podemos aplicar el lema, el lema de confiar en Jehová. Esa es una de las experiencias que me ha dejado marcada en este FSY. Pues te ayuda a fortalecer tu fe, te ayuda a explicar más sobre la iglesia, a saber más, porque así entiendes más, te enseñan más. Unirnos, orar juntos, leer las escrituras juntos y todo eso. Aquí podemos hacer amigos, podemos unirnos más aquí. Sí. Es que ya no te diga la buen nombre que mi, voy yo tiene que una cara muy activa que muy bien. La coyo en cara cae cara, es chital de esta iglesia, cada chital de actividad, una actividad y un diagnóstico que me cuando hunger. El otro buen entonces más marun dos de ahora hincha. Cara buen entonces muy dos ocho mundo iglesia, tal de ahora ne al de papá las. Y tú entras un domingo, jam de cutique. Ahora no es ya, la acción nos va mucho, jam de cutique. Cara, ocho, iglesia joven, ahora no es la acción, la acción nos va a cutucciones. Te escupen, cuchan clase, tic-tac-y, que cuchó chil, tacta compañía. Dios me ha dado muchas oportunidades
para estar ahí. Y también que me ha ayudado mucho. Ahorita me siento muy emocionado por servir un misionero, por llamar como en mi rama. Soy el primer misionero que voy a ser en mi rama. Porque nadie ha salido, nadie ha decidido a servir un misionero. Y tantos emocionados que tengo y tantas bendiciones que me ha dado el Señor. Y estar aquí como la última vez como staff aquí en esta actividad de FSFI, me siento muy feliz. Me siento muy... Ya no hay otro lugar para mí. Es lo que siento todo. Amamos mucho este programa. Yo he tenido la oportunidad de participar desde jovencita, a los 16 años. He tenido la oportunidad de ser una consejera también, una coordinadora auxiliar. Y el que se me llamara, junto con mi esposo, a poder ser ahora los que dirigen esta maravillosa experiencia, fue un momento de gran alegría. Nos llamaron a una entrevista, nos pidieron si estábamos dispuestos a servir en este llamamiento y nosotros con mucho gusto aceptamos poder trabajar con la juventud. Antes de llegar era un conjunto de emociones. Teníamos preocupaciones por el clima, teníamos preocupaciones por el camino, pero lo que hacía que estas preocupaciones se fueran era el que sabíamos que esta experiencia única para los jóvenes en un lugar tan hermoso como lo es El Guarda iba a bendecir la vida de estos chicos, iba a marcarles para toda su vida. El recuerdo de haber viajado tanto, el estar en un lugar que casi nadie conocía, eso nos alegraba mucho. Así que cualquier temor que llegábamos a tener, preocupación, el pensar en la alegría que ellos iban a sentir al estar aquí, eso era lo que nos hacía seguir. Yo me sentía muy emocionado. Yo la verdad es que viví en un FSI aquí como consejero y yo estaba emocionado de que todos pudieran conocer el lugar. Sabemos del frío, sabemos que es algo con lo que tenemos que lidiar. Tuvimos donaciones de Puebla que nos acobijó como sus hermanos y estamos muy agradecidos por eso. Y estaba muy emocionado por ver a todos aquí participando. Ha sido una experiencia que nos ha llenado. Y ha superado lo que creíamos que iba a suceder. Ha sido mucho mejor. Había sentido muy fuerte el Espíritu Santo. Esta es primera vez. Esto se lo comparto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo vi rostros deseosos de compartir lo que los está haciendo felices. Lo que están experimentando ahorita, que es el Evangelio de Jesucristo en su plenitud. Hoy vi la necesidad en sus ojos de proclamar el Evangelio. Sus rostros hoy brillaron diferente y es gracias a Jesucristo y ellos saben que las demás personas necesitan de Jesucristo. Algo que experimenté fue el poder de la tranquilidad con la que habló también nuestro buen Alfredo. Realmente se pudo sentir el espíritu. Pienso que hablar con tranquilidad y con paz nos hace sentir mucho el espíritu. La sencillez de las palabras creo que a veces cuenta más que muchas palabras.
y realmente me motivó más a seguir este plan que ya llevaba de servir una misión. Yo creo que el Señor tocó los 250 corazones de alguna forma. Algunos lo sintieron increíblemente fuerte, otros también, creo que a todos. No tengo dudas, este es el tiempo de México. Este es el tiempo en el que deben de servir. Teniendo tantos universos, se toma la molestia de venir y tocar cada corazón en este sello. Algo que a mí me encantó es que nosotros tenemos la capacidad de decidir. No tenemos por qué dejar al aire nuestras ideas. Podemos actuar ahora, en el momento, decir no, decir sí. Y donde está nuestro corazón, donde ponemos nuestro tiempo, está nuestro corazón. Es una enseñanza muy valiosa que también me llevo. Que he pasado por tentaciones y por momentos difíciles y puedo estar agradecido y feliz de poder decir que he sobrellevado cada uno de esos problemas. Y eso ha hecho que mis ánimos por irme a una misión sean más grandes. A muchos nos daría tristeza, pero con Dios ninguna cosa es imposible. Y que si somos fieles y obedientes a cada uno de sus mandamientos, vamos a poder llevar cualquier adversidad de esta vida y poder marcar un antes y un después para cada uno de nosotros y para los que nos rodean. El FSY es una de las experiencias más maravillosas que pueden vivir en su juventud. Ustedes van a aprender en el FSY mediante actividades divertidas, al conocer a nuevos amigos, al bailar, jugar, van a aprender a recibir revelación. Y aquí van a aprender principalmente el gozo que trae el vivir el Evangelio. Y deseamos invitarles a todos, si en algún momento tú deseas ser parte de FSY, inscríbete, prepárate, lee las Escrituras, y te aseguro que eso hará que esta experiencia sea memorable para siempre. Este programa para la fortaleza de la juventud justo es para eso, para que te fortalezcas, para que vengas, para que seas más fuerte de lo que ya eres. No importa si ayer comenzaste o llevas años haciendo cosas buenas, este FSY te va a servir y te va a fortalecer. Vas a vivir experiencias maravillosas, vas a ser amigos, vas a estudiar el Evangelio, vas a bailar, vas a divertirte, te la vas a pasar muy bien. Yeah.